es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Pueden clasificarse de acuerdo con su origen y su función. Se dividen en dos: elaborados por la institución y recursos que ya existen. Elaborados por la institución, es decir, por el docente o académico, pueden ser compendios fasciculares, cursos multimedia, videoprácticas, guías de estudio, antologías, etc. Recursos que ya existen: internet, televisión, celulares, periódicos, libros, computadoras, iPod, etc. Clasifican en básicos. Son diseñados y elaborados para apoyar a los estudiantes y a profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cubriendo la totalidad de los objetivos e intencionalidades curriculares. Complementarios. Son elaborados por la institución para ampliar la variedad de materiales y profundizar en ciertos contenidos curriculares. Se basan en los programas de asignatura. Los materiales didácticos siguen siendo impresos, como son libros, guías, antologías, folletos, cuadernos de trabajo, entre otros. Son adaptables a las condiciones o circunstancias. Su diseño permite la combinación de textos e imágenes, haciendo posible un impacto favorable en los distintos intereses y estilos de aprendizaje del estudiante. Es todo aquel contenido realizado con fines de promover la educación que privilegie el uso de la imagen en movimiento en conjunción con elementos sonoros. Este tipo de materiales pueden estar contenidos en cintas magnéticas o medios digitales, o bien pueden ser transmitidos vía satélite por los sistemas de televisión educativa. Integra la combinación de texto, gráfico, sonidos, animación y video, además de que le permiten al estudiante desarrollar la memoria, sistematizar y organizar la información, cubriendo con las cuatro fases del aprendizaje. Que promueven el estudio independiente y el aprendizaje significativo.